En el pasado año que recién termina, Cupido se puso a repartir flechas del amor y algunas de ellas han hecho Diana en el corazón de nuestros personajes más conocidos. Unos ya tenían un romance oculto y lo confirmaron públicamente. Otros en solo meses se enamoraron tanto que van a casarse e incluso tener hijos. Otros, por el contrario, se hicieron pareja y después de intensos romances públicos ya ni se miran. Hola a todos. En el 2022 nació y murió el amor entre algunos famosos cubanos. Por eso hoy vamos a repasar 7 parejas y rupturas de la farándula cubana. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Imaray Ulloa y Fabián Fontaine. Imaray es una actriz e influencer cubana que saltó a la fama a través del show Ni Luna Ni Miel, que realizaba con su expareja el actor cubano Yubran Luna. Imaray logró amplia popularidad en las redes, y a día de hoy la siguen más de 3 millones de personas solo en Instagram. La influencer cubana Imaray Ulloa y el cirujano Fabián Fontaine llevaban varios meses de noviazgo, pero no fue hasta febrero del 2022 que hablaron abiertamente sobre su relación. El doctor Fabián Fontaine es reconocido por su trabajo como cirujano plástico en la clínica My Cosmetic Surgery. Su reputación se debe, además de sus habilidades quirúrgicas, al seguimiento que da a sus pacientes y la promoción de su trabajo en las redes sociales. Precisamente fue en la clínica donde Fabián e Imaray se conocieron, hace unos años. Ella trabajaba junto a Yubran en colaboraciones para la institución médica. Pero no fue hasta apenas unos meses atrás que surgió la chispa entre ellos y comenzaron su noviazgo. Ella tiene 31 años y su nuevo novio Fabián acaba de cumplir 48 años. La pareja se lleva 17 años de diferencia de edad, pero en alguna ocasión Imaray ha comentado que le gustan los maduritos. El doctor Fabián, más allá de haberle realizado un procedimiento estético tiempo atrás, ahora ha sido capaz de conquistarle el corazón. Saharis y Aldo. La actriz Saharis Fernández confirmó finalmente en 2022 el noviazgo entre ambos, del cual había rumores desde el 2021, pero que la propia Saharis había desmentido. En aquel momento, dijo que entre ellos había solo una amistad y que se habían conocido hacía pocos meses. Pero en mayo de este 2022, durante una entrevista para el podcast de los Pesci Boys, contó detalles de su relación amorosa con Aldo. Saharis comentó que fue ella la que se metió con él, pues lo encontraba muy atractivo. Sin dudas, la llama del amor creció y la actriz confirmó que son muy felices. Los artistas se apoyan mutuamente en sus proyectos. Ella lo ha acompañado a sus giras por Latinoamérica, y él la ha inspirado cumpliendo uno de sus sueños de niña de tener un piano, lo que la motivó a lanzarse con un show personal que presentó en Miami. Nayer y Víctor Mesa. Nayer Regalado es una cantante y modelo cubana, que en 2008 fue finalista del concurso Miss 305, y en las redes sociales es una auténtica celebrity ya que en Instagram cuenta con más de 2 millones de seguidores. Por su parte, el jardinero y prospecto villaclareño Víctor Mesa forma parte del equipo de béisbol de los Marlins de Miami desde que firmó en 2018. Siendo amigos desde el 2016, la pareja decidió hacer pública su relación el año pasado. Iniciando el 2022 anunciaron su relación amorosa Nayer y Víctor. Los dos parecen estar disfrutando de un intenso romance, tanto que ya suenan las campanas de boda, pues la pareja se comprometió el 1 de octubre, cuando Víctor en una cena se arrodilló y le pidió matrimonio. Recién se casaron en una boda por lo civil y además acaban de anunciar que están esperando su primer hijo. Esto fue una de las sorpresas de las relaciones de la farándula desde el mismo inicio del año. Yubran Luna y Lola Colina. El actor cubano Yubran Luna rehizo y también deshizo su vida amorosa en 2022. Yubran lanzó el año pasado su nuevo show con Luna y Sin Miel, y en abril presentó a su nueva novia, bailarina de profesión Lola Colina, luego de reencontrarse con ella después de muchos años, pues tuvieron un noviazgo en el 2003. Yubran y Lola compartieron el trabajo en el show por los meses en que estuvieron juntos nuevamente. Pero tras solo 4 meses de hacer pública su nueva relación, el 29 de agosto Yubran apareció en su perfil de Instagram con la noticia de su separación. En su video comentó que una de las razones por las que la relación con Lola no funcionó fue que en el plano laboral ella no entendió las normas del programa y de trabajar juntos. Lola, por su parte,
aunque no quiso dar muchos detalles, comentó que cuando hay un control en la intimidad que no te deja ser tú misma como mujer, eso afecta. Ahora sus vidas tienen un rumbo completamente diferente en lo personal y también en lo profesional, pues Yubran abrió un nuevo show, esta vez acompañado de la actriz Aharis Fernández. Camila Arteche y Néstor Jiménez. A inicios de septiembre de 2021, la actriz cubana Camila Arteche y el joven actor cubano Néstor Jiménez Jr. hicieron pública su relación de pareja. Los actores ya habían coincidido en trabajos anteriores, así que la historia no comenzó ese año. El propio Néstor lo afirmó: esta historia es de hace mucho, juntos, solo unos meses. Ambos participaron en la obra de teatro Farándula, siempre se dejaban ver muy cariñosos en sus redes, incluso dieron entrevistas acerca de su relación. Pero a menos de un año de ese comienzo, todo indica que su noviazgo terminó. En sus redes sociales ya no se encuentran sus fotos juntos que al parecer ambos borraron de sus perfiles, ya ni likes se brindan en sus publicaciones. El 12 de abril Arteche celebró su cumpleaños 32 de vacaciones por California, pero Jiménez no posteó ni una publicación para felicitarla por su cumpleaños. Todo indica que la relación ha acabado. Hasta el momento ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones explícitas sobre el otro, pero tú ya puedes sacar tus propias conclusiones. El Chulo y Claudia Prieto. A principios del 2022 fue noticia en la farándula cubana que El Chulo había encontrado un nuevo amor. El reggaetonero cubano Abel Díaz Rodríguez disfrutaba de una nueva historia de amor con la joven cubana Claudia Prieto, según hizo público en sus redes sociales. Y la relación parecía marchar viento en popa, pues la pareja, a solo un mes de anunciar su noviazgo en redes sociales, también anunció públicamente que estaban esperando un bebé. A través de las historias de Instagram de la joven cubana se dio a conocer la noticia, con una imagen con un test de embarazo y una frase donde la modelo etiquetó a su novio. Fue suficiente para decir que ambos se preparaban para ser papás. Además, la pareja también compartió tatuajes con los nombres de ambos. Pero todo ese amor, al parecer, no duró mucho. Claudia y El Chulo no se dejaron ver más juntos, y en las redes sociales, principal testigo del inicio de su relación, luego de meses no han aparecido más. Por lo que podemos afirmar que este fue uno de los amores y desamores del 2022. Chocolate y Daenerys Díaz. Entre las diferentes relaciones amorosas de Chocolate el pasado año 2022, hoy te estaremos contando de la más sonada. En agosto el rey del reparto presentó a sus seguidores su nueva relación. A través de su perfil de Instagram compartió su felicidad y aseguró estar nuevamente enamorado. Incluso se tatuó el nombre de la joven cubana llamada Daenerys Díaz. Anunciaron su boda y hasta pusieron fecha para el 14 de octubre en Miami. Muchos medios comentaron que sería la boda más esperada de la farándula urbana cubana. Pero a solo pocos días antes de la boda, la noticia rotunda de la cancelación inundó las redes. Fue precisamente la menor quien se encargó de darle exclusiva. Ella y el cantante de reparto ya no estaban juntos, y la boda no iba a celebrarse. Y el final para esta pareja no fue de los mejores. La joven comentó que ya venían teniendo problemas. A finales de este año y tras poco tiempo de relación, ocurrió la separación definitiva de la pareja. Y bien, estos han sido 7 amores y desamores de la farándula cubana en este 2022. ¿Cuál te ha sorprendido más? ¿Y qué otras relaciones y rupturas de famosos cubanos conoces que hayan ocurrido este año? Déjame tu opinión en los comentarios, dale me gusta si has disfrutado el video, y no olvides suscribirte para que sigas conociendo lo mejor de nuestra isla. Te deseo un feliz día. Hasta la próxima.